donde lo hacen. Si lo que decía es que cuando un equipo tiene, por ejemplo, Colina tiene 9 ejecutantes. Sí. El otro equipo, en este caso Católica, tiene... Tiene que sacar 2. Tiene que sacar 2, que es algo discutible. Sí, eso dice la norma. Exacto. Porque está en el fondo castigando al... Pero bueno, es por eso que tiene, de la variedad Católica, tiene que... Pueden patear 9 distintos, eso es. Vendrá el... Claro, insisto, lo que pasa es que Aguilar, que era el capitán, fue expulsado. Vamos a ver quién queda como capitán. Tiene que ir al sorteo. Seguramente Borges va a ir. Ahí va. Ahí está. Si te fijas, la guardia se fue al arco norte, por lo tanto se infiere que se va a patear en el arco sur, se infiere. Vamos a ver si cambia esto en el sorteo. Está la etapa de octavos de final de la fase regional de la Copa Chile. Me parece que se van a ejecutar en el arco de los goles. Es decir, el arco sur. Será en el arco donde terminó atajando precisamente Borges. ¿Qué le diría usted, Nacho, a los jugadores? Tomen la decisión que ustedes crean conveniente. Quiero que el balón salga fuerte, no importa dónde. No seamos irresponsables. Hay que honrar el esfuerzo que han hecho los jugadores, ¿no? Más que quería, que hacía. Usted en su época. Yo siempre me batí igual, pero... De técnico. No, yo le decía que cada uno mantuviese la personalidad que tenía para jugar. A veces a un jugador que le pega suave no puede pedir que le pegue fuerte, o al revés. Entonces que cada uno tomase la decisión que crea correcta, ¿no? San Pedro, Di Santo, Parot, Aravena y Dituro patean en la UC. Eso es lo que está por ahora predispuesto. Va a comenzar Católica pateando... Empataron 1-1, anotó Arraño, anotó San Pedri en los 90 minutos. Las instrucciones para los arqueros, el tema de mantenerse sobre la línea. Va a comenzar entonces pateando Católica con San Pedri. Va a instalarse bajo el travesaño Junior Borges. Cuando partido ideal de Junior Borges. Yáñez comienza en el equipo de Colina. Más Violante, Ganga, Borges, el último. Tendrá la señal de Millas. Acá está el primer penal. Le va a dar San Pedri frente a Borges. Señal del árbitro del partido, señoras y señores. Toma carrera San Pedri, le pegó pierna derecha. ¡Gol! ¡Gol de Católica! Anotó San Pedri, lo gana la Católica por 1-0. Y ahí está el saludo del goleador con el arquero. Lo de San Pedro es un reconocimiento a Borges. Bien pateado, un poquito alto, no llegan los arqueros ahí, pero mire, el reconocimiento de un chico que lo hizo muy bien. Y el jugador argentino nuevamente no saluda más a sus rivales, pero entiende que lo ha hecho muy bien. Camiseta 10, Alan Yáñez. Sí, señor, el primero. Acá está Yáñez, ilusión de Colina, atento Dituro, pierna derecha, Yáñez, gol. Gol de Adams para Deportes Colina, la cuenta está 1-1 en penales. Bien patado, muy fuerte, elige el palo contrario, justamente el arquero Dituro. Lo preocupante es que va no tan esquinado, va al medio. Bien ejecutado, no podemos... seguir pidiendo más esfuerzo a estos jugadores que lo han dejado todo, absolutamente todo. Santo frente a Borges. Está jugando en el partido
Junior a Franco Di Santo. Pierna derecha, señal del juez del partido. ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Gol de la Católica! Cerquita, raspó la pelota Junior. Y otra vez, el saludo caballeroso de Di Santo con Borges. 2-1 arriba Católica. Paredes viene ahora. No llega, va muy pegada. Y le pega casi en la... La llega a tocar. Qué bueno el saludo de los jugadores de Católica, entendiendo que Borges ha hecho un gran partido. Se va a pegar Isaac. Segundo penal para Deportes Colina. El gigante de Chacabuco está instalado. Isaac Paredes frente a Matías Dituro. Viene la señal del árbitro. Este zurdo le pegó. Atajó Dituro. Atajó Matías Dituro. Fue sobre su izquierda. Se lamenta Isaac Paredes. Arriba la UC. 2-1 penales. Y sí, hablamos de un arquero atajador de penales. Un arquero que es, ocupa mucho, mucho espacio dentro del arco. Está justamente en reglamento. Un arquero que es de jerarquía. Un arquero que viene de jugar justamente en Europa. La gente, claro, está triste después de tanto esfuerzo. Pero no creo que lo tengan que estar. Creo que tienen que estar orgullosos de lo que ha hecho su equipo más allá del resultado. Poncho Parot. Primer zurdo Católica. Le va a dar la pelota Alfonso Parot. Tercer penal de Católica. Lo quiere atajar Junior Borges. Ahí está Parot. Le pegó. Gol. Gol de Católica. De zurda abajo. Muy fuerte el remate de Parot. 3 para Católica, 1 para Colina. Y le pasa por abajo a Borges. Mire, justamente por abajo de todo el cuerpo. Iba muy fuerte. Había adivinado el portero. Claro, la potencia a veces es demasiada de tan poca distancia. Violante, número 8. Acá está Pablo Violante. Ahí está Dituro, atento, le va a dar con pierna derecha. Pablo, viene Violante. Tercer penal en Deportes Colina. Estudió, le pegó. ¡Gol! ¡Gol de Deportes Colina! Violante. Segundo penal convertido, tercero pateado. 3-2 ganando Católica. Se entusiasmó Dituro porque la toca con su palma. Mire, pensando que había pegado en el travesaño, ¿no? Pega y se mete. Bien, Violante, una pelota que lo hizo estirar justamente el arquero de Católica. Va por el cuarto, ¿no? Sí. Alexander Aravena. Aravena se mueve en la línea. Borges, acá está a la derecha de Alexander Aravena. ¡Gol! ¡Gol de Católica! La cuenta está 4-2. Y ahora entramos a terreno de definiciones. Categoría, ¿no? Mire, abre su pie, la mete justamente al palo izquierdo. Jugador que tiene cualidades y tranquilidades diferente a cualquier otro. Diego Ganga, al 23. Tiene que convertir para que siga el show de los penales. Está Diego, está Ganga. Le va a dar con pierna derecha. Ingresó sobre el final del partido. Acá está Ganga, pierna derecha. La pelota se va elevada y ganó Católica. Ha clasificado Universidad Católica. Qué momento para Diego. Su rostro lo dice todo. Cuánto esfuerzo. Y miren el saludo de Dituro con Borges. También muy apenado el portero. Pasó Universidad Católica. Eliminó 4-2. Ganó la serie en penales. Ahora enfrentará a Wanderers. Sí, pero lo único que no se han dado cuenta de lo que han hecho han sido los jugadores de Colina, ¿eh? Se ha dado cuenta la gente, se han dado cuenta los jugadores de Católica. Claro, los jugadores de Colina están muy tristes después de mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo. Mire, Isla va también a felicitar a Borges. Yo no sé si está llorando Borges. Ojalá nuestro director nos pueda, se pueda ir al Arco Sur y ver justamente a Isla, seleccionado nacional, va a felicitar
a un Borges que ha hecho un partido extraordinario. Digo esto porque a veces los jugadores no se dan cuenta de lo que han hecho, se quieren ir con el triunfo, y es lógico, pero más allá de eso, tienen que levantar la cabeza y estar muy, muy orgullosos de todo lo que han logrado. Quizás un jugador de Católica en sueldo paga todo el plantel de Colina, y eso hay que tenerlo en cuenta. Aparte de juventud, mucha juventud que tiene justamente por reglamento el equipo de Colina. Bueno, ahí está el saludo de los jugadores con sus respectivas barras, de los rivales. La pena de Borges conmueve ver esa imagen. Cuánta gente trajo además Deportes Colina, un equipo que es joven, tiene menos de 10 años desde su fundación como tal, como Deportes Colina. Que todavía no participa este año en su respectivo torneo, es la cuarta división de Chile. Contra uno que está hasta hace 3 días era líder junto a Huachipato, son sublíderes en la Católica. Y con una historial tremendo en 4 campeonatos, técnico internacional importante, goleadores. Saludo a su gente católica. Y la gente de Colina también saluda a su público. Yo repito, no creo que ellos todavía no se han dado cuenta que han hecho un partido extraordinario. Quizás no en el juego, pero sí en el orden y en el compromiso que tienen con su entrenador y con su gente. Anotó San Pedro, anotó Di Santo, Parotti, Aravena en Católica. Y en el local, Yáñez y Violante desde el punto penal. El remate de Paredes lo atajó Dituro. Y el de Diego Ganga se fue elevado. Y así se escribió esta historia. Católica enfrentará a Wanderers. También a partido único. Se despide Febre ahí y el saludo para los suyos en la tribuna. Y aguardaremos por la voz de los protagonistas de esta gran demostración de punto honor, de entrega, de carácter del equipo de Deportes Colina, que estuvo a segundos de eliminar a la Católica. Sí, esperemos. Ahí justamente va a correr a hablar con el árbitro, entendiendo que quizás el ímpetu lo ha hecho equivocar si ha sido expulsado.